sonrisita, así se alaba a Dios. Regale una sonrisita, regale una sonrisita, regale una sonrisita, así se alaba a Dios. Y date una vueltecita, y date una vueltecita, y date una vueltecita, así se alaba a Dios. Y date una vueltecita.
próxima. Muchas gracias. Claro que sí. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Aquí venimos terminando un evento. Sí se sentía el calor, hermanos. Se siente el calorcito. Pero estamos terminando un evento aquí en Altamira, Tamaulipas. Perdón, hermanos. Chicos. Bendito sea Dios, nos fue excelente, mis hermanos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Gracias a la gente que nos escribe, que escucha nuestra música. Aquí está mi hermano Edwin. Un saludo, Edwin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, hermanos. Aquí andamos en Altamira, terminando un evento más. Estuvimos ayer, hoy, y creo que también vamos a estar mañana aquí, ¿va? Ahí mi hermano Dani va a hacer la invitación para que toda la gente de aquí de Altamira pues vaya a gozarse con nosotros también mañana. Bendiciones para todos. Qué bendiciones para mi hermano Edwin. Mi hermano Jonathan también, que aquí está por aquí presente. ¡Saludos! A ver, aquí terminando el segundo evento, ¿eh? Segundo evento del fin de semana. Muy cansados, ahorita vamos a ir a descansar un rato ya. A dormir. Saludos a todos, hasta Victoria, hasta el lunes nos vemos por allá. Primeramente Dios. Mi hermano Jonathan. Voy. Pero me dejan peña. Les bendiga, hermanos, a todos los que nos están viendo aquí en las redes sociales. Acabamos de terminar el evento. Muy bueno, la gente de aquí de Altamira se portó muy bien. Al tiro. Gracias. Claro que sí. Para la gente que está pidiendo información del siguiente concierto, hermanos, primeramente Dios, nos vemos, si Dios permite y todo lo mueve. Nos vemos en el patinadero. Estamos ahí orándole a Dios para que Dios nos dé el permiso ahí por medio de nuestras autoridades, que nos puedan dar el permiso para estar en el patinadero de Ciudad Victoria. Este 27 de octubre, primeramente Dios, sus servidores completamente en vivo. Así es que para que se estén ahí al pendiente de las redes sociales, este 27 de octubre, primeramente Dios, nos vemos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el patinadero de ahí de Ciudad Victoria. Y a ver, Gadi, vamos, saludos también aquí. Chule raza, que andamos terminando un evento, gracias a Dios, todo salió muy bien. Y pues. Gente está corriendo aquí, nosotros también ya nos vamos disfrutando el calorcito de Altamira. Bien, padre. Pero mañana nos vamos a la playita. Seguro que sí. Ahí nos vemos. Saludos. Eso. Va. ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos los que están viendo esta transmisión desde acá, desde Altamira. Muchas bendiciones. Mi nombre es Darín Nava. Es un gusto saludarles a través de esta plataforma y pedirles que sigan apoyando el Ministerio de Navita. Y muchas bendiciones a todos. Hasta claro luego. Que sí. Bendiciones para mi papá, el pastor Daniel Nava, que nos acompaña. Mi hermano Alejandro también, que nos acompaña el día de hoy. Dios les bendiga a todos. Hermanos que nos ven, saludos desde Altamira, Tamaulipas. Hoy nos venimos a acompañar a mi hermano Daniel Navita. Es un gusto andar por acá y que el Señor les bendiga. Sigan escuchándolos en todas las plataformas porque puro Navita y su violín para adelante. Eso. Saludos a toda la gente. Para que estén, todavía no sabemos, hermanos, no sabemos la dirección del día de mañana del evento, pero por ahí vamos a estar subiendo la invitación. Si no, nos vemos en la playa, mañana en la playa vamos a andar, si Dios permite. Así es que, mis hermanos, todos están cordialmente invitados. Ya todo se está cocinando, perdón. Esperamos en Dios que todo salga bien para este 27 de octubre en el patinadero de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que se estén al pendiente, mis hermanos, y sigan orando a través de por sus servidores de Navita y su violín, todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. La verdad, mis hermanos, ha sido un fin de semana un poquito largo, pero esperemos en Dios que Dios nos lleve con bien a nuestras casas. Así es que mandamos un saludo para toda la gente que se conectó esta noche, escuchó un poquito ahí de la música. Casi por celular ya estamos batallando ya también para transmitir porque pues hermano no se alcanza el tiempo y a veces no encontramos quien nos grabe. Así es que de todas maneras mandamos un saludo para toda la gente que nos sigue y escucha nuestra música. Así es que bendiciones para todos, mi hermano Abel. Si Dios permite, nos vemos en octubre también. Bendiciones, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, de parte de sus amigos de Navita y su violín. Bendiciones, claro que sí.